Este es uno de los centros con más flujo de votantes en el este del Paso durante esta elección que definirá quién representará a la ciudad del Paso. Al no recibir más del 50% de los votos, el actual alcalde Dee Margo y Oscar Leeser se disputa nuevamente el puesto para representar a El Paso. Lamentablemente, menos del 10% de los votantes ha acudido a las urnas durante este periodo de votación temprana. Visto un total de 31,100 votantes que han ejercido su voto. Todavía tenemos hasta el día de mañana para que puedan votar estas votaciones tempranas y tenemos un total de 400,000 votantes registrados para esta elección. La diferencia es muy grande. Y es que al parecer no solo la pandemia del COVID-19 ha afectado el flujo de votantes, sino también la falta de interés de la comunidad en este puesto tan importante. Impuestos, el pandemic, todo, para el beneficio de toda la gente. Tienen que venir a votar. Los dos que tenemos han servido a la ciudad bien, pero hay unos que le gustan al Margo, unos que le gustan al Leeser. Pero necesitamos que votar. Durante este periodo de votación temprana, el Departamento de Elecciones habilitó 28 ubicaciones y la seguridad de la comunidad ante la pandemia fue primordial. Está muy, muy sano, nos dan los paquetitos con un Q-tip para tocar los botones y una cobertura para el dedo. Hacemos mención que en esta elección también se disputan las contiendas para alcalde de Socorro, regidor para el distrito 2 y 4 del Paso y otros puestos judiciales. El Departamento de Elecciones le recuerda que solo tiene el día de mañana y el sábado para emitir su voto durante esta elección de desempate. Para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo.